para Ovación del Sur estamos con Nicol Prado, director técnico del conjunto del Atlético Pisco aquí en Jante, trabajando. Nicol, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo estás ya con el equipo? Bien, bueno, ya vengo trabajando 2 semanas. Esta es una nueva faceta, una nueva experiencia y por ende un nuevo reto, ¿no? Que lo tomo con mucho agrado, con mucha responsabilidad sobre todo y siempre con las ganas de querer hacer bien las cosas. Y bueno, gracias a Dios tengo un buen grupo humano que los voy conociendo poco a poco. Hay algunos chicos que ya los conozco de algún tiempito, pero sí, se va trabajando bien para lo que viene ahora esta próxima temporada. Es un equipo referente de aquí, el distrito de Hunter, definitivamente el equipo que en los últimos años ha estado en el primer lugar y siempre has clasificado. ¿Qué esperas alcanzar con este equipo? Yo en realidad sé que es un equipo tradicional acá en Hunter y siempre ha estado peleando el título. Así que lo tengo claro, yo la intención del grupo, obviamente la mía también, es campeonar y poder escalar lo más alto que se pueda en esta nuevo campeonato de Copa Perú de este año. Y yo creo que se está trabajando bien, por ahí obviamente, como en el fútbol de Copa Perú, que siempre hay informalidades, pero se trata de adecuarse, de tratar de hacer bien las cosas para lograr los objetivos que nos vamos trazando poco a poco, ¿no? ¿Cuántos integrantes tiene actualmente en el grupo? Aproximadamente inscritos ya, estamos hablando de 16 chicos, 18 chicos, y por ahí algunos que se van complementando, van probando, como se dice, se vienen a probar para poder tentar alguna oportunidad. Y bueno, se les va evaluando para ver qué posibilidad tienen aquí en el equipo, ¿no? ¿Algún integrante más que conforme su dirección técnica? No, por el momento no. Como le decía, por ahí a veces el presupuesto en Copa Perú no es el mismo que en el fútbol profesional. Y definitivamente acá creo que es más la intención de querer hacer bien las cosas y bueno, ya se irá mejorando, creo, día a día como van trabajando los chicos y seguramente también el aspecto del comando técnico, ¿no? Bueno, el factor económico no es tan, digamos, imprescindible, más depende de que los jugadores se den íntegros. ¿Cuál es el ritmo de entrenamiento que tienen ustedes? Bueno, en realidad es cierto lo que usted dice, mucho depende de la voluntad que pongan los chicos. Como yo le decía en un comienzo, no se les puede exigir a veces mucho porque muchos de ellos trabajan, estudian y es por ahí complicado. Tratamos de adecuar las cargas de acuerdo al tiempo que contamos, con el que contamos, que no es mucho, por ahí a veces es exageradamente una hora. Y bueno, ahora se puede aprovechar un poco más por el tema de las vacaciones, ¿no? De los chicos que no están estudiando aún, pero por ahí ya en el transcurrido de la semana seguro se va a complicar por el tema del tiempo, pero sí, se va manejando bien las cargas, los chicos van respondiendo bien y bueno, con la confianza de que todo vaya bien. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en todo caso para poder escoger a los jugadores o las exigencias o las recomendaciones que usted puede darles a sus jugadores para que cumplan este objetivo? No, obviamente la técnica de los chicos, la voluntad de querer y cómo se puedan desenvolver en el campo, ¿no? Bueno, el aspecto físico, eso se va trabajando día a día, como le digo. Pero sí, aparte de buenos jugadores, también el hecho de buscar buenas personas, ¿no? Que es muy importante para poder conformar un equipo compacto y que quiera alcanzar los objetivos de manera unida. En esta nueva faceta de su vida, bueno, si es el primer año que usted se va a hacer cargo de un grupo, pienso que definitivamente puede alcanzar algo y va a ganar la experiencia. Y como jugador, yo lo he visto trabajando a usted también junto con ellos, ¿no? Sí, no, definitivamente todo inicio es difícil, pero yo, gracias a Dios, siempre me han gustado los retos. Retos como jugador alguna vez los tuve, gracias a Dios los cumplí y hoy se me presenta en esta nueva etapa como entrenador y yo me siento en la capacidad de poder hacer bien las cosas, de poder asumir
con la mayor responsabilidad y bueno, esto, obviamente buscar los objetivos que se van a ir dando con mayor posibilidad, siempre y cuando se trabaje de forma clara y seria, pues, ¿no? Hay que tomar en cuenta, nos decía anteriormente, la técnica del jugador, pero esto se da cuando ellos empiezan a entrenar desde muy pequeños, ¿no? Bueno, a veces es, no sé, puedo decirle que es relativo, ¿no? Hay algunos que de repente nacen con ese don y hay unos que se van formando en el camino. Así que, bueno, eso, como le digo, ahora en Copa Perú uno encuentra chicos pues ya, entre comillas, formados. Por ahí se le puede mejorar algunas cosas, ¿no? Que le puedan ayudar en su rendimiento, tanto personal como grupal. Y va a tener que formar un equipo mixto, podemos decir, quizás un 50-50, ¿no? De jugadores experimentados y jugadores jóvenes, ¿no? Yo siempre he creído en que es básico esa mixtura, porque, digamos, la experiencia da cierta seguridad y por ahí la juventud, pues, el hecho de poder aguantar los partidos, ¿no? El de poder darle mayor ritmo. Pero yo sí creo en la mixtura de los jugadores experimentados y jóvenes. ¿Algún otro mensaje que pueda darles a todo este distrito de Hunter que espera también nuevamente que respondan bastante bien estos jugadores o este equipo? No, yo le agradezco ante todo la entrevista y al público en general de Hunter siempre apoyar al fútbol arequipeño, ¿no? En realidad que en estos últimos tiempos ahí, según por la experiencia que tuve, he visto decayendo y por ahí hay que tratar de apoyar a los equipos de, en este caso, de su distrito y en general el fútbol arequipeño, ¿no? Para poder animar a los chicos a que hagan deporte, no solamente por el hecho de que se alejen de cosas malas como las drogas, el alcohol o la delincuencia, sino también el hecho de que es salud.